Entonces, como ya hace una clase atrás estuvimos trabajando con la autenticación RADIUS. RADIUS es un protocolo que nos permite a nosotros asegurar y darle mejor, en este caso, brindar herramientas de seguridad a la red inalámbrica corporativa. Y en este caso, para la empresa Jet Black podría haber sido un problema quizá el no tener una red inalámbrica segura, donde una red inalámbrica no segura, que a pesar que tenga una clave, como se usa WPA2 personal, es una clave que todos conocen. ¿Ya? Y eso basta que alguien que trabajó en la empresa supo la clave, lo despidieron, ya, pues, pero va cerca a la empresa, ve que está la red trabajando y se conecta, pues, ¿cierto? Entonces, la lógica es que toda organización hoy día trabaje con protocolos como RADIUS o TACACS, que son dos protocolos que permiten autentificar cuentas en un dominio. Eso quiere decir que para poder yo conectarme a la red corporativa, debo ser parte de la red o de la empresa o de organización, pero teniendo credenciales. Ya, ese es como el objetivo, ¿vale? Entonces, para nosotros hoy día vamos a simular a la empresa, en este caso Jet Black, comenzando primero por el servidor que ya lo tenemos listo, que es la máquina virtual que trabajaron ahí Cristóbal con Joaquín y Nicolás la semana pasada, que está acá. Ya la monté, tenía el respaldo, lo tengo en ese PC. Y ese servidor tiene ya el protocolo RADIUS, es un servidor DNS de dominio. También tiene Active Directory para la creación de cuentas y además era un servidor de HCP, ¿cierto? Que brindaba IP dinámica. ¿Ya? Para el ejercicio que hicimos nosotros, teníamos una AP que estaba en la red local y le brindaba servicios a la AP de la red local. ¿Ya? Hoy día lo vamos a hacer diferente porque no solamente queremos brindarle el servicio inalámbrico a los usuarios o dispositivos que estén dentro de la red, en este caso la Casa Matriz, sino que también a las sucursales. Y por lo tanto queremos poner Access Point distribuido y que se validen en el servidor, ¿cierto? Que se validen en el servidor que va a estar en la casa matriz, ¿ya? Entonces, la configuración del servidor radio la voy a hacer aquí en packet para que recordemos cómo era, ¿ya? La IP que tiene la máquina, la 192.168, era 1.3 máscara 24. ¿Ya? Esto lo tiene el Windows Server listo, estamos así documentándolo acá. La puerta de enlace era, en ese caso, era el router que teníamos nosotros, que era local, pero ahora vamos a ocupar un router corporativo, el que tenemos por allá. Pero va a usar la misma IP. ¿Ya? Y DNS era el mismo servidor, ¿cierto? Que en este caso, como dirección de DNS, podemos dejar la dirección local o la IP de la misma máquina, ¿cierto? Ya que es un servidor DNS. ¿Vale, chicos? Bien hasta ahí, IP. Esto entiende que ya está listo, ¿cierto? Pero estamos aquí poniéndolo en la red. Después, ¿qué más tenía este servidor Radius? Tenía un pool de HCP. Un pool de HCP. Entonces tenía un pool de HCP para entregar IP dentro de la red. ¿Ya? Ahora yo puedo tener la siguiente opción. Puedo que él siga entregando IPs en la red donde va a estar trabajando. O puedo hacer lo siguiente de que otro equipo lo haga, ¿cierto? En este caso. Porque, por ejemplo, en las sucursales no va a haber un servidor de HCP o él no va a estar ahí, sino que quien le va a entregar IP puede ser otro dispositivo, pero que apunte llegando al servidor radio. Lo que nos interesa a nosotros es llegar al servidor radio, ¿cierto? De todas formas. Pero en este caso había un pool local. El que entregaba IP local era el mismo servidor que lo vamos a levantar ahora. Por lo tanto, el pool se basaba a sí mismo, donde indicaba que la IP de Gateway era la 11. La dirección de DNS era 192.168.13, ¿cierto? Y el pool, por lo que recuerdo, dimos como una IP de un rango superior para no ocupar las IPs que van a estar en uso. Por ejemplo, comencemos dando de la 10 en adelante, ¿cierto? Las IPs que vamos a prestar. Y, por ejemplo, no sé, pues, para esa red, una 50 IP, ¿ya? Creo que hicimos algo así era el pool, pero lo vamos a hacer como lo más parecido posible, ¿vale? ¿Por qué no va a prestar ni la 1 de la 1 a la 9? Porque la vamos a ocupar para la tarjeta del router, la vamos a ocupar para el mismo servidor, ¿ya? Son IPs que vamos a ocupar estáticas para otro fin, ¿vale? Entonces estaría el pool. Luego ya tenemos el pool listo, vendría lo que es el dominio DNS, por lo tanto el dominio hacía referencia a la empresa, que era jetblack.net, y que se apuntaba a la misma máquina. Ahora, para este ejercicio, entendemos que la empresa Jet Black tenía más servidores, ¿cierto? Tenía servidor DNS, decía que tenía de archivo, de SAP, de intranet y otros más. En este caso nos vamos a enfocar solamente en Radius y en DNS que están ahí implementados, ¿ya?
porque estamos viendo este laboratorio. Después, la idea es que se integre toda la solución con los distintos servidores. ¿Ya? Por el momento estamos ahí. Nos toca ver VLAN también para hacer división de redes lógicas y todas esas cosas. ¿Ya? Pero paso a paso, ¿cierto? Porque hagamos este laboratorio físico, ¿no? Y sacamos un poco de la simulación de Packet Tracer, o lo que hicimos el otro día, una prueba local, que nos validábamos todo, pero era en un solo lugar, por la idea es que lo hagamos remoto. ¿Ya? Entonces, el dominio era jetblack.net, ¿cierto? Y que el servidor de dominio es la misma máquina 192.168.1.3. Ya tenemos nuestro primer dominio. Pero también como dominio asociamos el nombre de la máquina, cómo se iba a conocer dentro de la red o el servicio. Por lo tanto, le dimos como nombre de dominio también, no dominio, sino que nombre de dominio, radius, jetblack.net. Recuerden que el nombre de dominio es el que mantiene la red, ¿cierto? Dominio y prefijo. Y esto es un nombre de un equipo del dominio, ¿cierto? Al cual se le antepone un prefijo que sería el nombre del servicio. Por ejemplo, radius.jetblack.net. Si fuese un servidor de archivos, sería ftp.jetblack.net. Si fuese un servidor web, sería www.jetblack.net. Si fuese un servidor, por ejemplo, de correo, pop3.jetblack.net o smtp.jetblack.net. O sea, lo que va en el prefijo inicial es el protocolo que estamos trabajando en el dominio, ¿cierto? En este caso, radius, que en realidad es la misma máquina que hace las dos cosas. ¿Ya? Además, le podemos dar el nombre real de la máquina, que se llama server 1, ¿cierto? Para apuntarla, server 1, jetblack.net. En este caso, estamos dándonos cuenta que estos dos, el nombre de la máquina y el servicio radio, está en el mismo servidor, y a su vez es un servidor de dominio. ¿Ya? El que nos faltaría agregar, adicional a esto, sería el nombre ya estándar, que son los nombres que se usan en los servidores, que son los NS, ¿cierto? Él sería el NS1 jetblack.net. ¿Ya? Ahí estaría como ya listo los nombres de dominio. Ese no estaba, lo pueden agregar después en la configuración, pero la base ya está. Dominio y servicios de dominio, ¿cierto? ¿Vale? No tenemos los otros porque los servidores no están hechos, los otros servicios, ¿cierto? Perfecto, ahí estaríamos el dominio, que está en el servidor de DNS y Active Directory en Radius. Y lo otro es la creación de cuentas. Tienen que existir cuentas de usuario para poder entrar, ¿cierto? Para poder validarse después con los dispositivos móviles en la red inalámbrica. En este caso, el protocolo en el servidor se llama el NPS, ¿se acuerdan? Protocolo de Políticas de Red. NPS, parecía como servicio. Acá se conoce como el AAA, pero es el mismo rol. Entonces lo activamos, ahí en el Windows Server se instalaba y luego se configuraba, ¿ya? Pero lo que tenemos que anotar acá son los futuros clientes. ¿Y quiénes son los clientes? Los access points. Los clientes son los AP a los cuales les voy a brindar el servicio. Que en este caso tenemos dos físicos, ¿cierto? Ya están, ¿ya? Que los vamos a anotar en un momento más porque todavía no los tenemos listos. Pero sí, lo que podemos empezar a crear son las cuentas de usuario. Y estas cuentas de usuario se pueden crear en el Active Directory, ¿cierto? ¿Ya? Recuerden que las cuentas de usuario, nosotros hicimos el ejercicio que se llama Demo 1 y una clave que era la ICA666, etcétera, etcétera. Pero en estricto rigor, el nombre completo del usuario del dominio sería así: Demo 1, arroba, nombre dominio. O sea, esa sería la forma correcta de entrar en el dominio. ¿Cuándo lo debo hacer? Cuando mi servidor de dominio está en forma remota. ¿Ya? Por ejemplo, si la AP está en la misma red, aquí en la misma red, la AP para validarse, yo puedo entrar solo con el nombre de usuario y la clave creada para validarme inalámbricamente. Pero cuando nos demos cuenta que estemos en forma remota con los access points, fuera del dominio, en una sucursal, vamos a tener que hacerlo con el nombre completo. Demo 1, nombre dominio, y luego la clave es la misma. Cambia solamente la estructura para validar la cuenta. Porque si estoy aquí, me dice que estoy dentro del dominio local. Pero cuando yo estoy por acá, estoy fuera del dominio y debo llegar al dominio. ¿Se entiende la diferencia? Ahí le dices en qué dominio quieres validarte. Acá no es necesario porque estás en la misma red. Lo hicimos el otro día acá. ¿Vale? Esa es la forma. Ahora, si tú quisieras validarte de esta forma, estando aquí, se puede. De las dos formas. Usuario y clave o usuario, dominio y clave. Pero la forma remota tiene que ser así. Y local puede, la forma local puede ser así o así. Ahora, nosotros hicimos cuentas como en modo de ejemplo. Demo 1, demo 2, demo 3. Esto a futuro tiene que llamarse con los nombres de las personas, ¿cierto? Inicial apellido, por ejemplo, errorillana@jetblack.net o
Rodrigo.orellana. O sea, uno crea la estructura después en el dominio o en la empresa para hacer las validaciones de usuario, lo que quede más acorde. En INACAP se usa nombre, punto, apellido, ¿cierto? Y luego viene arroba dominio. Y esa cuenta que está en el Active Directory te permite validarte en la red inalámbrica, en la intranet, en todos los servicios asociados, porque apuntan a la misma máquina, al servidor de dominio, está todo. O sea, es una cuenta para distintos protocolos, ¿ya? Y cuando son dos nombres iguales o con apellido iguales, aquí se ocupa un número, ¿cierto? Si hay un Juan.Pérez, va a haber un Juan.Pérez 15, un Juan.Pérez 20, un Juan.Pérez 100. ¿Ya? Esa es la forma de diferenciar, ¿ya? Entonces ya tenemos el IP, tenemos el servidor listo, y este servidor lo vamos a conectar a un switch, ¿ya? De la red, el Catalyst, de los que tenemos ya. Vamos a conectarlo inmediatamente a un puerto. Vamos a conectarlo al puerto 2. ¿Ya? Puerto 2. Vamos a dejar ahí que se vean los puertos, porque después la idea es que sigamos la misma topología, ¿cierto? Ahí está, al puerto 2 de un switch, que vamos a elegirlo por allá. ¿Vale? Entonces, el servidor que va a estar aquí se va a conectar a un switch del rack, ¿ya? Siguiendo los números de puerto, como lo hacemos siempre. ¿Vale? Vale. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Ya? El switch se va a conectar al router que es la casa matriz. Y este router que tengo por acá es el mismo router que tenemos en el RAS, ¿cierto? Y de hecho lo vamos a empezar a configurar. Yo voy a entrar por consola y vamos a ir haciendo al mismo tiempo la configuración. No sé quién va a ser la casa matriz. ¿Quién está en el primer router? ¿Usted? Ya. Joaquín, entonces Joaquín va a hacer la configuración conmigo. Después viene Cristóbal, que va a ser Ovalle. ¿Ya? Y después vendría Felipe, que haga copia POP. Yo le dije que cada uno configuremos uno de los routers de la empresa. Recuerden que esos cuatro sucursales vamos a hacer dos solamente, ¿ya? Tenemos tres routers, ¿no? Si tuviese más router haría La Serena también y Coquimbo, que son los otros sucursales que tenía JetBlack, ¿vale? Ya, sigamos entonces la configuración, estimados. Vamos a configurar ahora, o vamos a configurar el router Casa Matriz. Así que la idea aquí es que usted también se conecte. La vamos a hacer igual, el mismo modelo router, de hecho va a ser lo más real posible. Le voy a poner el módulo que se llama HWIDOCTER, que lo tiene instalado, que aquí en Packet Tracer no está, pero en el equipo, si tú lo miras, es el mismo, y voy a usar el mismo router que está usando tú, ¿vale? Y le voy a poner las tapitas para que se vea también real el mismo router que vamos a trabajar, ¿vale? Vamos a entrar a configurar. Entonces el router está sin configuración, es un router limpio, ¿ya? Y vamos a empezar a configurar su dirección IP, sus tarjetas de red y todo lo necesario, ¿ya? Entonces entramos con Enable, entramos con el comando Enable, vamos a Zoom, ¿no? Ahí no sé, ¿ve? ¿Alcanza, no? Enable. La idea es que ya que cuando terminemos la configuración, ahí ustedes siguen armando la red, ¿cierto? El servidor, recuerden que está allá, la cuenta allá, y tenemos que ir probando cosas. Se va a llamar igual como el servidor real, se va a llamar Matriz, ¿cierto? En la casa Matriz que estaba en Santiago, decía el caso, ¿cierto? Tu casa Matriz está en Santiago y ya lleva 15 años en el mercado, ¿ya? Y vamos a configurar la tarjeta que se va a conectar al switch LAN 1, ¿ya? Y vamos a ocupar la Gigabit 001 al primer puerto, la Gigabit 001 de Matriz, ¿ya? Eso después tú lo vas a cablear y lo vamos a hacer, van a hacer el cableado en el switch que corresponda, ¿ya? Cuando terminemos de configurar, hacen el cableado mirando la topología, ¿vale? Ya, seguimos. Vamos a levantar la tarjeta de la Gigabit 001 de nuestro switch, de nuestro router, perdón. 01, perdón. Ahí sí. Ahí se me pega la tecla. Ahí sí. 01. La levantamos y le damos la IP que correspondería ahora a él, el gateway. Él va a ser la puerta de enlace, ya no va a ser nuestro router Wi-Fi. Por lo tanto, la IP que tenía el router Wi-Fi va a ser la que va a tener él. Sería la 192.168.1.1. Máscara 24, ya. 1.1 con máscara 24. Ahí estamos. Ok. ¿Bien? Sí. Perfecto.
Ya tenemos listo la primera parte. Ya. Entonces, esto está ok. Ya. En el router casa matriz tenemos que agregar la información del DNS. Ya. Y lo vamos a hacer con el comando ipdomainlookup. Esto lo van a hacer en todos los routers. Ipdomainlookup. Y le decimos que el DNS, de, en este caso de la organización, ya, el IP name server, es el servidor que tú tienes, que sería el 192.168.1.3. ¿Vale? Vale. Si tú quieres empezar a avanzar, puedes empezar a hacerlo, listo, ¿eh? Darle el nombre al router y también agregarle el IP domain lookup y el IP name server. ¿Ya? Lo puedes hacer. La IP todavía no, porque la vamos a asignar en un momento más. Pero eso lo puedes tener listo. ¿Ya? Los tres routers llevan la misma configuración. El IP, IP domain lookup y IP name server. ¿Ya? Lo que cambia el nombre y la tarjeta de red. ¿Vale? Vale. Ya tenemos esa parte lista. Ahora, para el ejercicio que vamos a hacer hoy día real, no vamos a salir a internet, ¿ya? Entiéndelo claro, sino que es una red de la empresa. Vamos a validar la empresa, wifi, todo, pero no es una, no vamos a tener una conexión a la red pública. Para que, no sé, oye, ¿por qué no puedo navegar cuando me conecte? No, es que es interno, ¿ya? Interno. Bien, perfecto, ya tenemos listo acá. Tenemos listo por acá, chiquillos. Y lo que viene ahora es seguir configurando los enlaces a los otros routers, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál está haciendo usted? ¿Copiapó? ¿O Valle? Entonces, ahora viene Ovalle. Entonces, casa matriz se va a conectar con Ovalle. Vamos a dar la IP que usamos por acá, ¿ya? Usamos la 192.168.1.1 máscara 24, ¿cierto? Al lado de la tarjeta. Ya, esa es la IP que usamos. De matriz a Ovalle, vamos a tener un enlace también y va a ser el siguiente. Por lo tanto, en matriz, la casa matriz, que es la que está ahí trabajando Joaquín, va a ir a la tarjeta ahora 00. A la 00. 00. Le va a poner la siguiente IP. Vamos a trabajar aquí con este enlace. Que sería la dirección. Aquí una dirección ya más pública, ¿ya? Vamos a usar la 100.100.1, ¿vale? Vamos a dejar igual como máscara 24. 100.100.100.1, ¿vale? Cristóbal, en su tarjeta de red también gigabit 00, va a asignar en el equipo Valle la dirección IP 100.100.100.2 máscara 24, ¿ya? 100.100.100.2 máscara 24. Y Joaquín, en la casa matriz, la 100.100.100.1 máscara 24. ¿Vale? Para que vaya adelantando. Entonces aquí usamos la 100.100.100.1 máscara 24. ¿Ya? En la gigabit 00 a la gigabit 00 y por allá Cristóbal usó la 100.100.100.2 máscara 24, es también en la gigabit 00, la configuro. No sé si la tiene lista ya. Sí, perfecto. Entonces ahí estaría listo. La tarjeta gigabit 000. Yo voy a empezar a hacer también Ovalle. Así que también Ovalle lo voy a hacer lo más real posible con las tarjetas Windows T, que en realidad no la vamos a ocupar ahora, pero sí para que cuando miren allá el router sea idéntico, ¿cierto? Sea el mismo. Ya estaría el Ovalle. Entonces vamos a configurar Ovalle ahora. Ovalle no tiene configuración. Yo creo que Cristóbal ya tiene el nombre y la tarjeta lista, ¿cierto? Sí. ¿Ya?
De ahí van a conectarse, todos vamos a expresar los enlaces entre ellos. Entonces aquí voy a entrar en modo configuración. Mira, bueno, sí, si quieres vamos a entrar, si quieres te cambia. No, pero me refiero que si configuro de... Ah, no, terminemos mejor porque nos falta el enrutar. De ahí pasamos a hacer porque papá que lo haga allí Felipe. Ya, José de Ovalle. Y en Ovalle también configuraba la interface gigabit 00, la levantaba, ¿cierto? Y la IP era la 100.100.102 máscara 24, ¿cierto? Ahí, estamos ok. Ya. De hecho, yo ya los conecté. Debo levantar las tarjetas para ambos equipos. Ya. Esto aquí no chutamos. Para que se refleje, ¿cierto? Ya levanté. Hice ya, puse los cables. Esto lo van a hacer después. Ustedes van a buscar los patches y van a hacer la conexión, ¿cierto? Y cableando. ¿Vale? Listo. Y ahora viene Ovalle hacia Copiapó. Ovalle Copiapó. Usted está así que en Ovalle, ¿cierto? Entonces, en Ovalle vamos a ocupar la otra tarjeta que sería la Gigabit. En este caso, la Gigabit 001. Y la IP que vamos a ocupar ahí va a ser la 200.200.201 máscara 24. Máscara 24. Así va a ser. 200.201 máscara 24. ¿Ya? Ovalle. Entonces, yo también voy a hacer aquí mismo Ovalle. Interface Gigabit 01. No shutdown. Ya. Y la IP en la 200.200.201 máscara 24. ¿Ven? Tenés listo esa tarjeta. Yo Valle, ¿cierto? Se va a conectar con su tarjeta. Perdón, ahí estamos. 001, que es la que acabamos de configurar. A la 001 de Copiapó. ¿Vale? 00 por acá, 001 por acá. ¿Y cuál sería la IP de Copiapó? .2 máscara 24, ¿cierto? Que es la otra IP. ¿Vale? Ahí está. Entonces, Copiapó, que es el que va a hacer Felipe, y cambiarse cable, ¿cierto? También vamos a hacer lo mismo por acá. Avancemos en el taller. Las tapitas. Voy a configurar la Gigabit 001 también de este router. Nable. Snipe copia po. Y configuramos la Gigabit 01 con la IP 200.200.202. Si gustas, puede empezar a conectar, ¿cierto? Mira, ahí abajo te va a pasar los patches, unos patches cortitos. Pero, ahora vamos a terminar, porque vamos a hacer un patch nosotros el switch que va a ocupar para la casa Madrid ocupa el siguiente switch, okay. Es el switch que va a ir para el tercero. Este es tu switch de casa Madrid, ¿no? Del switch. Va al primero. Al primero. Al primero. Ya, casa matriz primero. Listo, Copiapó, ¿cierto? Y Copiapó va a tener el otro AP. Por lo tanto, en Copiapó
va a ir un segundo switch. ¿Ya? Un segundo switch. Que se va a llamar LAN 2. ¿Ya? Y de copia PO lo vamos a hacer de la siguiente forma. Copia PO se va a conectar de su gigabit 000 al primer puerto, ¿ya? Como lo hicimos en la primera red. ¿Ya? El único que nos lleva red o access point va a ser, en este caso, esta sucursal. Vamos a hacer uno por acá y uno por acá. ¿Ya? Uno en la casa matriz y otro en una sucursal que es Copiapó. La IP que vamos a llevar acá en Copiapó para la red local va a ser la 192.168.2.1 máscara 24. ¿Ya? Sí. Tú dejaste listo tu router, ¿cierto, Copiapó? Sí, tiene las dos tarjetas. O sea, perdón, es Ovalle. Ovalle. Entonces ahora Copiapó lo va a hacer Felipe. Y ahí vamos a empezar a poner los AP ahora. ¿Ya? Los AP. ¿Tú puedes vayan haciendo el cableado, se gusta? Creo que está cerrado. Sí. Acuérdate que tienes que llegar al servidor también. Sí. El servidor, mira el puerto que tiene abajo. De Copiapó va directo al router, ¿verdad? No pasa por el switch. No, solamente un switch de acá, de Copiapó para abajo. Estas son conexiones directas. Matriz a Ovalle va de gigabit 00 a 00, ahí. 0000 y acá 0101. En ese orden, matriz sería 00 a la 00. Ovalle, Copiapó, nuestro router, ¿cierto? Entonces, de matriz a Ovalle es la 00 y de Ovalle a Copiapó es la 01. ¿Ya? Para que dejen retirar los cables. La 00. Y eso va con la 2.1 máscara 24. ¿Esto sí es una? No, es otra red. Otra red. Ah, una 192.168.2.1. Es otra red. Ya, y te falta ahí también el IP de Domain Lookup y VNA Server. ¿Cuál? 1.3. Ya. ¿Y ese le No. No, no. Listo. ¿Qué le falta hacer a Copiapó? Tenemos que hacer un pool de HCP. Él va a entregar IP a esa red. ¿Ya? Un pool de HCP. Recuerda que no tienen un servidor de HCP. ¿Po? Claro. No tiene que entregar el router. Aprovecha hacerlo ahí mismo. Aprovechemos el tiro de hacerlo. Mira, el mismo Copiapó tienes que hacer el pool con el comando IP de HCP exclude address
para dejar fuera las siguientes IP. El préstamo. Mira, vamos a andar acá. Copiamos. IP de HCP pool es tu ladre de la punto 21 a la 9. Ya. Después creas el pool que se va a llamar copia pool. Y le empiezas a meter los parámetros de la red. Network, recuerden que va a ser un servidor de HCP, network 192.168.20. Default router 192.168.21. Domain name jetblack.net. Y DNS. Ahí, el comando es largo, así que hay que hacer un rapidito chiquillo el comando para que lo practiquemos. Copia poco, faltaría levantar la gigabit, ¿cierto? 3 gigabit 00. No, no. Ya, ahora levanté. Y ahí yo puse un PC de prueba, que el que acabo de poner allá, para ver si obtenía IP. Yo obtuve IP, ¿cierto? Para que entiendan un poquito lo que hice, yo puse un computador aquí, al switch. El PC de prueba. Ya, y lo puse al puerto 24. Lo puse en modo dinámico. Y obtuve IP, ¿cierto? Lo que pasó recién ahí. Para comprobar, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué nos falta ahora acá? Lo que nos falta es poder hacer el enrutamiento. Así que vamos a hacer rápido el comando, chiquillo, para que lo hagan. Es router OSPF. Router OSPF 1. Ya, router ID 3333. Network. Después las redes que conocen, que serían 192.168.20.00.255, área 0, network 200.200.200.00.255, área 0. Ya. Entonces, en el router copia vos. Router CPF, pasar enrutamiento, router ID 3333 y luego network 192.168.20, máscara 00055 área 0 y network 200.200.200.0, máscara 00055.0. Ya. La ruta final. Después cambiamos Ovalle, cambiamos Madrid, y ahí estarían listos los routers. Ya. Ahí se dedican ahora a los AP, que lo vamos a poner uno en cada parte y configurarlo. Oh, vaya, router OSPF 1, router ID 2222, luego la red network 200.200.0, máscara 00055 área 0 y la red network 100.100.100.0, máscara 00055 área 0. Y le va a aparecer un mensaje después cuando se conozcan los routers, que aparece como adyacencia. Yeah. Matriz va así.
router OSPF1. Router ID 111. Network 100 100 100 0 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
¿De cuál es la configuración? Miren, si es la misma que hicimos el otro día. Ya. Servidor radios 1.3. Seguridad 2023 es la clave. Ya. Y en la configuración inalámbrica, JetBlack-Madrid, eso va a estar ahí en la topología de mostrar, canal 1. Y la IP que va a llevar es la 1.2, ¿cierto? Máscara 24, sin servicios de HCP. ¿Ya? Y este AP, cuando lo tengan, lo van a conectar por un puerto LAN, lo hacen llegar al switch LAN 1. ¿Ya? Ahí. El otro AP, el segundo AP, el primero es AP matriz, el segundo AP copia POP, va así. La 2.2 sin DHCP, guardar 2.2 para que ya nombre la red JetBlack-copiapo, es el SSID, canal 6. ¿Ya? Igual la security es la misma que el otro. Ah, es seguridad 2023. La IP del servidor es el radius 1.3. Ya, para que los configuren y hagan los dopes. Ahí está el otro. Ya. Entonces tenemos la IP que va a llevar, el nombre de su red, la clave compartida, ¿cierto? Y en el otro es la misma configuración. La diferencia es que este va a ir al LAN 2, ¿ya? Al LAN 2. A cualquier puerto Ethernet, menos el puerto WAN, ¿cierto? Y esto va al switch, a un puerto del switch. ¿Ya? ¿Y después qué tienen que hacer en el servidor? ¿Qué les falta en el servidor? Tienen que asociar estos, los que van a ser los clientes. ¿Ya? Los clientes son los access points. Eso lo van a tener que hacer en servidor radios. Ya, la implementación está casi lista. En el servidor radios tienen que asociar el AP, el primer AP, ¿ya? Que se llama AP matriz, cuya IP es la 192.168.1.2, la clave secreta de seguridad 2023. Ya, ahí tengo el primer AP. ¿Ya? Esto se hace en el radius allá, ¿cierto? Donde decía cliente, ese es el cliente que era el access point. Y el otro es AP copia PO, segundo AP, cuya IP es la 2.2. Está en otra red, la clave es la misma y se asocian, ¿cierto? Pero están en diferentes redes. AP matriz, AP copia PO. Bueno, los usuarios ya los tienen creados, así que faltaría asociarlo a AP. Pero lo importante es que lo AP, el AP copia PO va al switch LAN 2 por un puerto Ethernet. El AP matriz, el otro access point, va al switch LAN 1 y que va a estar, ¿cierto? Por acá, ¿ya? Pero si fijaron que las configuraciones son fáciles, fáciles. El AP matriz, ahí está su IP, deshabilitar DHCP y la red inalámbrica, ahí está, JetBlack matriz, canal 1, asociado al radius. Ya. Y el objetivo final es que después se autentifiquen un PC o un equipo inalámbrico, uno a cada access point. Ya. Con radios. Yo le voy a dejar aquí proyectar la topología, chiquillos, para que la vean. ¿Cómo es la autentificación? El otro día lo hicieron así en la misma configuración, pero ahora apuntando, ¿cierto?, a un dominio remoto.
Esto es Google, los usuarios que ya tienen creado. Claro. Validar. Y validamos con las cuentas. Y en el otro lado, otras cuentas. La top 2 se va a validar en la otra red. Perfecto.